Amigos de Boxeo en Ocasio Informa, bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Lourdes, la pequeña Lulu Juárez. Lulu, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ya aquí, celebrando un poquito el Día de la Mujer. Oye, también ya prácticamente ya lista para ir a recuperar ese título Supermosca que un día fue tuyo. Claro que sí, ya, no, todavía no cerrando, todavía estamos, en entrenamiento fuerte, entonces creo que ahí seguimos en el gimnasio. Oye, hoy ya la distancia después de esa derrota con Adla y la chiquita González, ¿qué opinas? ¿Cómo ves esta nueva confrontación que es en su casa? Pues bueno, espero den los jueces vean y hagan bien su trabajo y pues bueno, nada más nos queda dejar nosotros más en claro esta próxima victoria. Ir a buscar un nocaut o ganar un por round, ¿cuál será la estrategia? Pues Lulu siempre está, yo siempre estoy acostumbrada a irme a los 10 rounds, pero bueno, no estaría mal buscar ahora esta vez el nocaut para poderlo dejar en claro. Lulu, dicen que cuando te atacan no sabes reaccionar bien, te entran los golpes y es lo que está preparando la chiquita, un ataque de principio a fin, ¿cómo frenarlo? ¿Y es cierto que no sabes defenderte? Ah, pues no sé, la pelea pasada fue lo que hizo, fue todo el tiempo hacia enfrente y pues bueno, no sé si ella piensa o que esa es una gran manera de ganar, pues adelante. Nosotros sabemos lo que estamos trabajando y pues bueno, seguimos practicando. A veces arriba del ring siempre cambian todo las cosas. Uno pudo haber sido hecho un entrenamiento, una idea, subir al ring y a la mera hora cambia todo. Oye, Lourdes, luego de repente vemos que los jueces toman fallos localistas que realmente dejan mal parado a los organismos, hablan mal de su trabajo. En esta ocasión que vas a la casa de tu rival, ¿podría darse lo mismo, un fallo localista? Pues esperemos no se dé otra vez ese fallo localista. Es por eso que queremos dejar más en claro esta próxima victoria. ¿A quién le dedicas esta pelea, Lulu? A Dios, que es el que me ha permitido seguir adelante y por algo me permite estar aquí y me permite seguir trabajando en todo esto. Oye, está Ashley, está aquí en estos momentos. ¿Cómo la miras? ¿Cómo la ves más fuerte, igual? ¿Qué opinión te merece en estos momentos la campeona? No, pues normal, ¿no? Como todas las rivales. A todas mis rivales nunca las minimizo y pues normal. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.